Hola, que tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Y bueno, después de dos videos fracasados, o tres, creo, realizados de Minecraft, pues les traigo una pequeña actualización. No he podido hacer eventos en directo o mini-eventos en directo. Porque, en primera, no, luego no me cuadran los tiempos. En segunda. Este, ya he terminado un poquito cansado estos días. Y pues he decidido mejor llevarme un poquito más tranquila. Ya. Pues entre comillas ya tengo mejor control de mi ansiedad. Pero bueno. Les hago un, Una recapitulación. De lo que he estado haciendo. He estado recolectando un poquito de arena para formar arenisca. Y. Y sigan ahí esos canijos. Hace como tres videos estaban ahí. uno se van. Eso no es algo nada bueno. Ni nada agradable tenerlos ahí tan cerca. Pero es algo positivo. Porque por lo menos. Y no manchen aquí hay otro. Nada más hay uno. Ay, igual estoy de la bandera, no me frieguen. <laughs> no, me, no me frieguen. Sigue ahí, Chihuahua. No, pues es que. <laughs> Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bastante, está, está bastante cañón, eh. Yo creo que me voy a minar. A ver si en ese tiempo se van. Ok. Para allá, para allá, para allá. Porque si no, así va a estar bastante rudo estar. Este, estar. Estar lidiando un poquito con ellos. Y para el colmo, no estoy. Ah, sí está. Está rudo. Yo creo que sí me voy a minar. Porque... <laughs> Miedo. Ok. En fin, necesito... Necesito un poquito más de cosas. Sí, nega, ya sabes. Pásate. Pásate. No hay bronca. Este, necesito lápiz azure. Rexton, no necesito tanta. Pero sí necesito. Y este y diamantes, sé que puedo agarrar y hacer una me hacer más ese trabajo para ir a conseguir cosas de diamantes con estos, pero necesito ya, vamos a llevarnos estos por si requiere más antorchas, ok. Y bueno, ¿qué habré en los videos pasados? Habré pues de algo muy importante. No oh, manches. No, pues no, y estos siguen aquí, siguen de este lado. No, creo, creo que estos sí ya se fueron. Ahora el problema va a ser esos. Y es que si sí, sí están bastante cerca. Pues ni modo. Vámonos a la mina. ¿Ok? Y este. ¿Y qué abre. El primer capítulo. O mejor dicho, les voy a volver a hablar. Sobre lo que abré. En ese entonces. Cuando mi micrófono me aturdió y yo pensaba que estaba grabando. Pero bueno. ¿Qué abre. Oh, ah, caray. ¿Qué abre? Pues de muchas cosas. En una de las primeras que. Pues yo creo que voy a volver a, a decir, a hablar. Es sobre... Es sobre... Ya se me olvidó. Ah, no, no es cierto. Este... Es sobre la ansiedad. Creo que sí. Bueno, habré sobre la ansiedad y sobre la depresión, cómo tratar la depresión, bueno, cómo manejar un poquito de depresión y la ansiedad. Cosas que actualmente están afectando a muchas personas, ¿va? Y bueno, ustedes van a decir cómo te atreves a hablar de eso. Yo yo padezco de ansiedad y de depresión desde muy chiquito. Va. Digamos que en mi infancia no fue muy feliz. A pesar de tener a mamá y papá, no fue muy feliz. Cosa que a mí me desató ansiedad por X cosas que pasaban. Y pues desde niño yo tengo ansiedad y depresión, ¿va? No es algo muy, muy bonito. Ah, miren, ya encontré el lápiz, la Este, no es el, nada bonito. Así se lo sigo. Nada, nada bonito, pero... Pues por lo menos aquí sigo, ¿no? Para los que sufren ansiedad y de depresión, déjenme decirles que... No es nada bonito, ¿ok? Ahora, ¿cómo controlar la ansiedad? Porque es muy diferente sufrir una crisis de ansiedad a una crisis de depresión. Muchos van a decir que no, que es casi lo mismo. No, en realidad es... Es diferente, ¿por qué? Porque la depresión literal te tumba. Igual la ansiedad. Pero la ansiedad, ay Dios, me pasé. La ansiedad, digamos que es un cúmulo de emociones que te llegan de momento, las cuales tú no puedes controlar. En sí, y en pocos estragos, en pocas palabras se podría denominar ansiedad. Lógicamente hay terminología médica que ustedes pueden buscar si es que si sí lo desean, pero en pocas palabras es eso. Tú estás bien, tú estás como si nada y de pronto te llega un cúmulo de emociones, un cúmulo de sensaciones que te joden, te joden el momento, te joden la vida. Tú no sabes qué hacer. Entras en pánico. Porque se entra en pánico. O sea. Ok. Y no es nada. No es nada bonito. Así se los digo. No es nada bonito de sentir. O sea. Sentir. Enojo. Tristeza. Ira. Decepción. Todo. Todo al mismo tiempo. Y no poder controlar esa sensación. Es algo que. Que te acaba, honestamente. Es algo que te acaba, que te deja sin energías, que te agota. Y bueno, ¿cómo lo podemos controlar? Hay varias formas: hay medicamentos, hay terapia. Yo no he ido a. No he tomado medicamentos, lo he pedido, honestamente. Le he pedido a mis doctores que me den medicamentos, pero me dicen. Que lo debo de controlar yo solo. Yo creo que no han sufrido de ansiedad o de depresión, ¿verdad? O no han tenido a alguien cercano sufriendo de ansiedad y de depresión porque se siente muy feo. Y este. acá, Ya me paré. Y bueno, el cómo controlarlo. Hay varias formas de cómo poder controlar un. Un lapsus, así. La primera forma, y yo creo que la más sencilla, la más indicada. Sé que no debo de picar esto así, pero necesito mucha piedra. Esta es la primera forma y la más indicada y la que yo les recomiendo. Es este... Buscar algún que su mente. Por desgracia, las personas que... Este, que sufrimos ansiedad y nuestra mente siempre está a mil por hora y lo primero que deben de hacer es algo en que entretener su mente lo tienen lo tienen que hacer para poder controlar entre comillas su ansiedad ok la segunda y la que a mí más me ha funcionado hasta ahorita es adoptan un, una mascota ok adoptan una mascota vean por ella Quierenla, mímenla. Y créanme. Créanme que van a ver una, una super mejoría. Pero cañona. O sea, yo ya llevo dos años con mis perros. Y créanme que mis índices de ansiedad y de episodios han bajado enormemente. Lógicamente, luego hay factores que te alteran. Que tú dices, caramba, o sea, estaba bien. Al menos en mi persona ya tenía tres semanas durmiendo bien, con ansiedad tranquila, con ansiedad, pues sí, como luego dicen, este bien, bien agarrada, y uno de mis hermanos tuvo que venir a cagarla, y pues ahorita otra vez, otra vez, otra vez con, con la ansiedad al 100% con el insomnio al 100 pero bueno ya que no pero pues sí, ustedes van a decir ay es que tú no controlas tu ansiedad no sí, en realidad sí la controlo no soy tan bueno pero sí, sí era, honestamente si sí era controlo otra cosa que yo estoy haciendo ya desde hace mes y medio es estar haciendo ejercicio cansar mi cuerpo que realmente aunque por más cansado que tú te encuentres, Ay, joder! Se me había olvidado. Así aunque por aunque más cansado por, por más cansado que tú te encuentres, si alguien llega y la y acagotea, ¿ok? Vamos a quitar esto. Pues, lógicamente que te vas a poner mal, ¿va? O sé sea que no somos moneditas de oro para que le bien a, a todos. Pero pues sí, por desgracia, la bronca está así. Si alguien llega y la cagotea, te vas a poner mal, ¿va? Pero también ya está en ti en saberlo controlar. Otra forma de cómo este. controlar la ansiedad. Que yo he descubierto. Quizás no sea la más indicada. Pero es el, Bueno, sí, sí es indicada, de hecho. Es muy buena, de hecho. Es el ponerte a, a leer. A, digo, a leer. cansas tú? Solamente esto sirve para las personas que... Uh -huh. Que les gusta la lectura. Solamente. Si a ti te gusta la lectura, te gusta leer, te apasiona leer sabes que es una forma muy cabrona de controlar tu ansiedad, pero estupendamente cabrona de cómo poder controlar tu ansiedad. Si a ti no te gusta leer ni modo, o sea no, no, no lo intentes, vas a, no es que vas a estar perdiendo el tiempo, pero si no tienes ese ese pequeño hábito de redactora Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil que a ti te ayude, ¿verdad? Pero si lo quieres intentar, inténtalo. No, no, te estoy diciendo que no, pero si lo gustes intentar, Intentará. ¿va? Ok. vamos por acá. Según yo, los cimientos están en la capa o, entre la capa 13 y la capa 11, pero so, ahorita estoy creo que está en la capa 10. ¿Qué capa estoy? En, en la capa 9 y no encuentro nada. Pero bueno, va Ahora, ve a, te, si eso no te sirve, ve a terapia. Ve con tu doctora que te recete medicamento. A que este sea pues que te dé medicamento. vea terapia psicológica. Saca todo eso que a ti te está haciendo daño. Y, y vas a ver que va a haber mejoría poco a poco. Tampoco pides o quieras que todo se quite en un 2x3 porque eso eso no va a poder ser va el poder controlar la ansiedad es algo es algo que te que te lleva ay carajo es algo que te lleva mucho tiempo pero mucho tiempo ok de eso yo sí te lo digo. Llevo un buen de años yo queriendo controlar mi ansiedad. Y no he podido. Justamente por lo mismo. Porque te lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Ok. Pero pues no te desanimes. No porque yo te diga... Que lleva mucho tiempo poder controlar la ansiedad ya, ya digas ay es que es imposible no si sí se puede hay personas que pueden que han podido controlar su ansiedad pero no ha sido de la noche a la mañana o sea, les ha costado su tiempo su trabajo su, su guerra poder controlar la ansiedad del 100% ok así que pues no te desanimes échale tú puedes de hecho, en realidad, todos podemos, pero de, depende aquí mucho de la fuerza de convicción que uno tenga. Va. Eso es el principal: la fuerza de convicción que uno tenga. Oh, mi más aire. Bueno. Si tú, muchos dicen, ay, es que no soy fuerte. Y en realidad sí, tú eres fuerte. Pero lo que pasa es que, ok, ¿qué hay más? Lo que pasa es que no se descubierto esa fuerza. Ok. Es lo único que pasa. Va. ok. Ah, sí, eso es lo único que pasa: que tú no has descubierto a su fuerza y te, te dejas caer. Y no digo que no está mal dejarte caer, sí, pero no lo hagas tanto. Va, eche de ganas. Afronta, afronta cualquier cosa Todo lo que se Todo lo que se venga afrontalo con la cara en alto, ¿va? E intenta hacer cosas nuevas Realmente al intentar hacer cosas nuevas Te sirve de mucho, te sirve de bastante Muchos de los que sufrimos ansiedad y nos retraemos nos escondemos, nos encerramos en nuestra burbujita Eso está mal No sé si igual eso está bastante mal No está bien que nos encerramos en una... ¡Ay, me lleva! No está bien que nos encerramos en una... En una burbujita y ya que, que pase lo que tenga que pasar. No. Nope. Eso no está bien, es contrario. Nos hace. ¿Y tú por qué no te mueres? No me digas de qué me ¿Ustedes de qué envenenan? Espérate, no explotas ahí, no explotas ahí. Vente para acá, vente para acá. Eso, vente aquí, vente aquí. Aquí ya explota. Ahora ya explota. Ok. Muchos de los que sufrimos ansiedad nos encerramos en una burbujita. Y está bien, está mal. O sea, mejor dicho, es comprensible y no. Es comprensible por el hecho de que... Ya no están aquí. Ah, ya se fueron. Qué bueno. es comprensible por el hecho porque pensamos que todos... Excelentemente todos nos quieren hacer daño. Y no es comprensible porque... No, todos, no todas las personas. Ok, miren. Ay, joder, ¿tú estás dando más pantes? ¿Qué tú volviste? Ah. Ok, o sea, por eso te digo, o sea, es comprensible y no. Un poquito para allá. Ahí está. No todas las personas que nos rodean nos quieren hacer daño. Rompete, rompes a ese pensamiento, yo le llamo tonto. Yo lo he pensado, pero pues realmente es un pensamiento tonto. No todas esas personas que te rodean te quieren hacer daño. Hay personas buenas, eso quiero pensar yo. Ok, está aquí llega el encanto. Hmm. Hay personas buenas que, que en verdad quieren estar contigo, va. E igual, si tú te has dado cuenta, porque eso es muy fácil de, de darse cuenta, que con las personas con las que tú convives te hacen daño, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea hermano, ya sea quien sea, te hacen daño, aléjate de ahí, vete de ahí, va. Si ese tipo de personas no se tientan el corazón en hacerte daño, déjame decirte. Déjame decirte que este. que no merecen estar cerca de ti. ¿Va? Y bueno. Pues sí, o sea, básicamente todo, el control de la ansiedad se. se basa en eso. No tengan miedo, honestamente no tengan miedo, no son las únicas personas que sufren ansiedad, hay millones que sufrimos ansiedad, pero la diferencia es que hay personas que sabemos controlar o que hacemos el intento por saber controlar agra, así que pues bueno, yo creo que por, por mientras eso es todo, espero les haya parecido, les haya agradado, así que nos vemos en el siguiente, bye bye.